una persona em va dir «Han mort en Pep Ferragut». Això va ser la primera notícia. Era uno de los grandes arquitectos que ha tenido Mallorca. Era una cosa extraordinaria, que se sortia de lo normal. Yo creo que su vida privada fue complicada. No m'ho he explicat mai. No vaig poder sospitar que hi hagués una doble vida dins aquella personalitat. La matado de esta manera por mariquita, nada más. En 25 años yo habría visto algo. Yo no vi nada. Los homosexuales estaban condenados a mort, a una mort moral y social, si no se sabe. Los antecedentes policiales de los dos detenidos estaban en la línea de tipo homosexual, que en este aspecto todo ligaba. Se empleó algún subterfugio para justificar la muerte, que indudablemente yo creo que fue ordenada y que hubo gente que quedó muy favorecida. Ferragut luchaba contra el egoísmo de los urbanizadores y que podía haber generado un ánimo de venganza por parte de alguien.